Hola, yo soy Adam y este es el cuarto locuendo de arte extraño. En este capítulo hablaré de un artista totalmente inadvertido para los amantes del arte, pero con una interesante historia acerca de su origen como visionario apocalíptico. Me refiero al artista alemán August Natterer, también conocido por su seudónimo Natter. En primer lugar hablaré de la vida del autor para posteriormente realizar un análisis sobre la valoración de su obra. Empecemos. En la historia del arte, el genio ha sido considerado un elemento indispensable para la creación de obras maestras. Sin embargo, algunos estudiosos han considerado que algunos artistas como Vincent van Gogh o Salvador Dalí, deben su genialidad más a sus enfermedades y trastornos psíquicos que a su brillantez creadora. En estos casos la línea entre la locura y la genialidad estará siempre desdibujada. No obstante, esto no quita mérito al artista, quien en ocasiones necesita de un arduo trabajo para conseguir la inspiración. En otras ocasiones han acontecido casos extraordinarios en donde la inspiración se presenta casi como una manifestación mística hacia individuos sin ninguna experiencia en el terreno. Este fue el caso del desconocido dibujante August Natterer, un electricista alemán nacido en 1868, que a pesar de tener una vida aparentemente tranquila, desarrolló una inestabilidad psíquica que lo condujo a varias instituciones mentales. Ahí, el psiquiatra Hans Prinzhorn descubrió el potencial artístico que se escondía en el trastornado electricista. Con esto, nos adentraremos a su historia personal para encontrar el origen de su deterioro mental. August creció en su natal Ravensburg, donde después de servir por un año en el ejército, continuó su formación mecánica, con la que consiguió trabajar en Suiza, Francia, y en los Estados Unidos. Fue hasta 1893, que regresó a Alemania, en donde después de 2 años, adquiere matrimonio y una estabilidad económica al convertirse en el dueño de su propio negocio. Poco a poco se hizo de cierto prestigio al producir instrumentos y máquinas especiales para la Universidad de Würzburg. Sin embargo, todo cambió en 1902, cuando la universidad empezó a contratar a su propio técnico. Con esto August quedó desempleado y tras fallidos intentos profesionales, cayó finalmente en la desesperación. A pesar de todo, en 1907 empezó a trabajar en sus propias invenciones y patentes. Desafortunadamente, este trabajo se convirtió en una obsesión que le destrozó los nervios y le impidió conciliar el sueño. En tal estado, tuvo sus primeras alucinaciones sobre el día del juicio final, las cuales describe como una visión de 10.000 imágenes en tan solo media hora. A continuación cito sus propias palabras, aunque advierto que pueden sonar algo desconectadas. Vi un punto blanco en las nubes absolutamente cerca, todas las nubes hicieron una pausa, entonces el punto blanco se marchó y detuvo todo el tiempo como en un tablero en el cielo. Sobre el mismo tablero, pantalla o etapa había imágenes tan rápidas como un destello, las cuales siguieron una tras otra, aproximadamente 10.000 en media hora, y Dios mismo acontecía, la bruja, quien creó el mundo, entre visiones mundanas. Imágenes de guerra, continentes, monumentos, castillos hermosos, solamente la gloria del mundo, pero todo esto visto en imágenes divinas. Eran al menos 20 metros de grande, claras para observar, casi sin color como fotografías. Las imágenes eran epifanías del juicio final. Cristo no podía realizar la salvación porque ya lo habían crucificado, Dios me las reveló para lograr la salvación. Con esta revelación apocalíptica, aunada a sus tendencias hipocondriacas, hizo que el artista cometiera un intento de suicidio al cortarse las arterias. Este evento lo trasladó a varios manicomios donde permaneció hasta el final de sus días en 1933. Durante esta etapa se dedicó con gran intensidad a reproducir las imágenes de sus visiones a través del dibujo, los cuales fueron publicados por el ya mencionado psiquiatra Hans Prinzhorn, en su libro El arte de los enfermos mentales, un estudio que recopila imágenes creadas por sus propios pacientes y de otras instituciones mentales. Hans ensalza en este libro el trabajo de August, al igual que el de otros maestros esquizofrénicos, pues defiende que esta clase de obra no está influenciada de una formación académica artística que lo alejan de un origen primordial, es decir, artistas movidos solo por una necesidad interior, sin otros intereses de por medio, tales como la fama, el prestigio o el dinero. Por ello, para Hans Prinzhorn las obras de los enfermos mentales reflejaban un arte puro, que responde a un instinto primordial del hombre.
Sin embargo, como acusa la especialista en arte, Elena Pedeña, lo que sostenía Prince Horn era una visión idealizada de las expresiones para sostener sus teorías, porque algunas de las creaciones que decían ser libres, en realidad eran premiadas con ciertos incentivos. Y por otra parte, algunos de estos artistas aparentemente autodidactas, tenían una formación artística previa. Volviendo a la obra de Auguste Naterer, es evidente que Hans Prinz Horn no creía en el origen profético de sus dibujos, pero sí admiraba su espontaneidad y originalidad. Hans estudiaba estas obras como manifestaciones de sus alucinaciones, y como cualquier psicólogo las relacionaba con los eventos de su pasado que lo llevaron a su trastorno mental. Por ejemplo, en el dibujo titulado Eje del Mundo con Liebre, Hans analiza el dibujo que es limpio y sistemático, similar al dibujo técnico, probablemente influenciado por la profesión de electricista del artista. Auguste argumentaba que este dibujo era una predicción de la Primera Guerra Mundial, en donde el conejo representaba la incertidumbre de la buena fortuna, que al hacer funcionar el rodillo que se encuentra en sus patas, lo hacía transformarse en una cebra y después en la cabeza de un burro de cristal. Esta explicación puede tener mayor sentido si observamos la abstracción en la parte superior izquierda, donde vemos una silueta que se va transformando, desde lo que emula un perfil humano que se desdobla hasta un aparente hocico de caballo o burro, como decía el artista. Y si forzamos más la interpretación, la copa de la esquina opuesta, podría constituir una imagen trampantojo formada por dos perfiles encontrados que simulan una copa, haciendo alusión a una imagen que se transforma dependiendo de nuestra perspectiva. Esta atropellada interpretación, no sostiene que efectivamente el dibujo sea un augurio de la guerra, pero lo que sí puede ser rescatado, es que si analizamos otros dibujos del autor, notaremos casi a manera de constante, el uso de una imagen que se transforma, es decir, que es, y que no es. Por ejemplo, en esta obra apreciamos una vista de un paisaje aéreo que simula un rostro, dependiendo de nuestro enfoque, el espectador decidirá qué ver, el rostro o el paisaje. En este otro dibujo de un pastor encima de una mujer, con forma de silla, que se encuentra en plena transformación, pues si se observa su brazo notaremos cómo termina en una cabeza de serpiente. Este tipo de transformación e hibridación de la imagen es frecuentemente utilizada por los posteriores pintores surrealistas, quienes apreciaron el trabajo de Auguste y de los otros artistas recopilados por Hans Prinz Horn. Aunque hay que señalar que Auguste no solo realizaba dibujos de una naturaleza alucinatoria, sino que también realizó obras de corte realista como el que podemos apreciar en este retrato. Finalmente concluiré diciendo que en el arte de los enfermos mentales, incluido en el llamado arte marginal, es ciertamente interesante conocer la historia del creador, pero me parece que no hay que prestarle solo atención por un impulso morboso, sino más bien apreciarlo como una manifestación humana. Sin importar las aparentemente deterioradas capacidades mentales del autor, su obra es un testimonio profundamente humano, esto es lo que se rescata incluso del forzado estudio de Hans Prinz Horn. Con esto, me atrevo a asegurar que independientemente de las condiciones, el ser humano no puede apagar su sed de expresión, el arte nace en ricos y pobres, jóvenes y viejos, ateos y religiosos, cuerdos y locos, el arte es un distintivo de lo que nos hace humanos. Aquí, termino con esta investigación. Nuevamente agradezco la paciencia y apoyo a los nuevos suscriptores y también a todos los espectadores de estos loquendos. Como siempre, les dejo el restante fondo musical con obra de mi autoría. Espero sus comentarios, recomendaciones y críticas. Hasta pronto.